La publicación de textos es parte fundamental para la producción de conocimiento y los procesos de acreditación de las universidades. Por lo tanto, la manera de afrontar los nuevos formatos, la construcción de políticas universitarias y el proceso de producción se hacen cada vez más relevantes. En esta ocasión, en Historias con Futuro, reflexionaremos sobre el lugar de las editoriales en el quehacer universitario. El papel que cumple la editorial, sin duda alguna, es establecer un contacto entre lo que se produce en la misma academia, lo que producen las facultades, lo que producen nuestros autores, que vienen siendo los profesores de la universidad, y la comunidad, no solo la comunidad académica misma de la universidad, sino la comunidad académica del resto de las universidades y del país. Las editoriales universitarias son hoy mucho más claves que hace unos 30 o 40 años en las universidades. Tienen un rol que es distintivo y es que son las que se encargan de la divulgación del pensamiento duro, de la crítica, del ensayo, de la producción científica en general de la universidad. Hace algunos años esas universidades eran casi centros de policopiado, no muy importantes en el entramado, sacaban los libros de las necesidades de los profesores, pero hoy están ligadas a todo lo que tiene que ver con el posicionamiento de la universidad en términos comparativos frente a otras universidades. La importancia de una editorial académica es fundamental. Para los académicos es el espacio de divulgación y difusión científica. Se debe propender porque el conocimiento llegue a los diferentes grupos de interés, llegue a la sociedad ante todo. Y obviamente porque los académicos tengamos de una manera expedita y clara la forma de divulgar nuestros resultados. Pues la idea del editor académico no es solamente un papel orgánico, operativo, para transmitir y dar a conocer los contenidos que producen la investigación en cada una de las uniones académicas, sino también para proponer, para discutir, para hacer una propuesta a nivel académico sobre qué se quiere hacer con esos contenidos, cómo se quieren divulgar. ¿Cuánto produce la universidad? Que es una de las características de saber qué universidad se tiene. Una universidad que produce cuántos libros, una universidad que produce cuántas revistas, cómo está clasificado la cantidad de artículos que publican sus profesores, en qué bases de datos, qué posicionamiento tienen. Las editoriales se volvieron de esos policopiados un poquito informales a centros de alta tecnología sobre pensamiento científico y comunicación científica. Somos los mediadores de la calidad con la cual el lector está recibiendo los mensajes. Yo creo que hay una gran oportunidad para ofrecerle más al país. Las editoriales han cumplido su papel, pero nos hemos quedado cortas. Todas las editoriales de las universidades académicas debemos propender por llegar a diferentes públicos. Propender por llegar, como decían, a finales del siglo XIX, a cada choza del país, con un mensaje claro, pertinente. Los académicos tenemos que servir al país y las editoriales son el medio. El tema de la edición universitaria se hace importante dado que hoy las exigencias para la producción de nuevo conocimiento requieren que haya en la universidad un lugar, un escenario donde se pueda perfeccionar, donde se pueda profesionalizar la producción de contenido. Si bien la producción de contenido está alimentada por las actividades de docencia y las actividades de investigación, es a través de la editorial universitaria y a través de las estrategias que señala la editorial universitaria donde ese conocimiento transformado en un formato, producido en un objeto, puede circular con mayor amplitud en la sociedad en general. Las editoriales universitarias hoy en Colombia han crecido de una manera exponencial. Si uno revisa la cantidad de ICBNs que la Cámara del Libro registra cada año, la universidad antes estaba entre 3 y 4% hace 15 años, hoy está casi en el 11%. Significa que duplicó la producción. Es el único sector en crecimiento registrado por la Cámara del Libro, más el sector infantil. Es decir, son los dos núcleos potenciales editoriales fuertes, con conocimiento valioso, que están creciendo. Más universidades sacando más libros, más universidades apostando por editoriales profesionalizadas. La edición universitaria, la edición digital, la edición de libro en la universidad, yo creo que las universidades son tan buenos editores como buenos universitarios son los editores. O sea, yo sí rogaría que pensáramos en que cada zapatero se dedique a sus zapatos. Para mí, el problema no es que tengamos o no edición, el problema es si la hacemos nosotros con la baja capacidad de impacto que tenemos, en cambio de meternos, por ejemplo, con los grandes editores. Las editoriales académicas tienen entonces que manejarse desde una dirección
académica. Las editoriales no pueden ser ajenas a lo que pasa en la academia. Las editoriales son fundamentales para que la universidad se proyecte a la sociedad, para que la universidad se conecte con sus lectores, y a su vez este tipo de escenarios permite que el lector se conecte con la universidad. Para mí el papel del editor académico es, repito, más que un lazo, más que un enlace entre el investigador o el grupo de investigación y el proceso de producción del libro, sino también es una voz activa, digamos, una participación activa en la decisión de los planes de publicaciones. Aunque en la universidad pues se maneja, cada una de las facultades y unidades académicas tiene autonomía, tiene un comité que evalúa, hay pues todo un proceso de evaluación académica, de control de, digamos, de calidad de la producción académica. La editorial entonces, como la biblioteca, tiene ese rol fundamental, está anclada en la geografía de la universidad y hoy tiene que ser profesionalizada, y lo es. Casi todas las unidades editoriales de las universidades se han profesionalizado. Hoy en día los retos son fundamentales: calidad, pertinencia, mucho vínculo con la sociedad. Somos fundamentales, las universidades cada vez tienen que darnos más apoyo, pero tenemos que estar de la mano con las necesidades del lector. Bienvenidas las editoriales académicas, pero aquellas que estén muy relacionadas con la sociedad colombiana y no solamente pensando en las élites intelectuales. La primera paradoja sobre la relación entre la producción intelectual de una editorial y el conocimiento que se genera en la universidad es que la editorial debe cuidarse de ser completamente endogámica. Y esa paradoja solo se rompe teniendo unos porcentajes de producción editorial que no estén ligados a la universidad, sino que estén ligados, digamos, al horizonte intelectual general social. Es normal que ya empecemos a tener autores nuestros del país, de la universidad, de la Universidad Pedagógica Nacional, en esos procesos, pero que tendamos a estimular más el publicar afuera que el publicar dentro de la universidad. La endogamia no se evitará, creo yo, haciendo que lleguen autores de fuera a la edición de la dentro, del interior de la universidad. Yo creo que la endogamia se acaba cuando uno es capaz de exponerse como autor al áspero contexto, suelo, mundo de las evaluaciones de los editores internacionales. Pero también tiene una función frente a la universidad. Esa función es arbitrar, es editar, es también de alguna manera curar ese conocimiento. No todo lo que produce la editorial debe ser editado. No todo lo que produce la universidad puede ser, digamos, tiene que salir en automático. Debe haber unos filtros. Y lo que no es muy valioso debe quedarse un poquito en los entramados de las clases, circulando más por los corredores que en la edición propiamente dicha. Adicionalmente, tenemos un contacto directo con una comunidad mucho más abierta, en la medida en que nosotros no solo publicamos títulos producidos por académicos, sino otro tipo de títulos que personas del común pueden presentar dentro de una convocatoria abierta que tenemos durante el año. Entonces es un papel fundamental en procesos académicos, en procesos de divulgación del conocimiento, pero también en procesos de divulgación cultural y de divulgación de otro tipo de manifestaciones creativas, literarias y culturales. Sí, el papel de la editorial también es fortalecer la divulgación. Yo creo que el punto clave para nosotros, el énfasis donde debe estar también el trabajo del editor, es en la divulgación, es en el movimiento de los contenidos. Lo que se ha logrado es como concretar el hecho de que, siendo el doctorado una actividad muy importante, porque desde luego se considera el más alto nivel de formación que ofrece la universidad sí tiene el doctorado, pero sus acciones tienen que estar vinculadas tanto a la investigación como a la enseñanza, y la edición es solamente una expresión más de ese proceso. Por un lado está la producción de nuevo conocimiento, ¿cierto? Y la producción de resultados de investigación. En el doctorado se trabajaron alrededor, en el del 2013, de 8 títulos correspondientes a producción de nuevo conocimiento. Fueron el resultado y la iniciativa de los docentes y estudiantes del doctorado que se materializaron en esas 8 obras que hoy conocemos como la serie de textos e investigaciones del doctorado interinstitucional en educación. Que está asociado, como me parece a mí, que es importante que sean los proyectos editoriales, a una práctica no solamente de investigación, que es el contenido que han venido preparando por años los profesores investigadores, sino que está asociado a una práctica de enseñanza. Hoy el Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica adquiere un lugar importante
para la producción y circulación de saber, en el sentido que es el escenario o uno de los escenarios por donde transita o por donde se logran las estrategias de visibilización de la producción académica, investigativa y de docencia que producen los maestros y estudiantes de la universidad. Ser madre joven y mujer de la escuela y la adolescente embarazada es un texto que realizamos en la línea de investigación Trayectos y Aconteceres, estudios del ser y el quehacer del maestro desde la pedagogía. Esta investigación fue realizada en localidades de Bogotá con niñas y niños entre los 12 y los 18 años de instituciones educativas distritales. Estos niños y niñas se encontraban en condición de embarazados o que ya eran padres, y con ellos lo que hicimos fue indagar a través de distintos talleres y entrevistas cómo se vivía esta condición. Este libro tiene una relevancia grandísima porque la línea de investigación Trayectos y Aconteceres, estudios del ser y el quehacer del maestro desde la pedagogía, es una de las pocas de la universidad que trabaja los asuntos de sexualidad, cuerpo, en este momento la historia también, porque este libro, digamos que presenta el primer momento investigativo donde nosotros conjugamos maestro, pedagogía, historia y sexualidad. Esta producción de libros de la universidad lo que hace es mostrar la cara más importante de lo que hacemos los maestros y los estudiantes, porque pues esto no solamente se hace a nivel del profesor, sino los monitores que participan, los estudiantes involucrados, como el libro tiene otras, digamos, otras lecturas, que es a través de los cursos que ofrecemos, los conversatorios, las charlas. En esa medida, entonces, el texto como encuentro de pensamiento permite que lo que hacemos en la universidad sea leído por otros. Este libro representa un aporte para la formación inicial de profesores de química, en el sentido que es el resultado de una investigación basada en nuestro mismo currículo, en nuestro mismo proyecto curricular. En ese sentido, es una oportunidad para, desde una perspectiva autocrítica, fortalecer los procesos de formación de profesores de química y mejorar la práctica educativa, incidir en los procesos formativos que ellos también alimentarán y retroalimentarán a lo largo de su vida profesional y académica. Desde el punto de vista del grupo de investigación IREC, la producción intelectual, la manera como se visibiliza y la publicación al interior de la universidad es un aspecto fundamental en la consolidación de una comunidad académica. En este caso, la comunidad de especialistas en formación de profesores de ciencias. Mi segunda piel, Memoria Visual de los Incas Capitalinos en la última década. Este es un libro, una publicación de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Subdirección de Bienestar Universitario, de la Facultad de Humanidades, pero sobre todo de los hinchas capitalinos, que son nuestro orgullo y nuestro proyecto de vida. La importancia de este libro radica básicamente es que es el seguimiento a un proceso y a un proyecto de investigación coherente entre las distintas facultades y las subdirecciones y decanaturas de la universidad. Esto también plantea que este tipo de iniciativas se pueden desarrollar con los Ministerios de Cultura y Educación en total sintonía con la Universidad Pedagógica Nacional, que es una universidad que forma maestros, y también de manera innovadora se empieza a preguntar por otro tipo de narrativas, estéticas y formas de entender al joven. Nosotros hemos propuesto una discusión a través de la publicación de este libro para ampliar los referentes y los marcos de discusión en el campo de la didáctica de las matemáticas o de la educación matemática en el país. Hemos empezado a considerar cómo las prácticas con las matemáticas contribuyen en la constitución de subjetividades de los estudiantes en las aulas escolares. Y creo que este es un asunto que no se ha trabajado hasta este momento suficientemente en el marco de la investigación en educación matemática. Creo que por eso en eso radica parte del aporte de este texto. Estamos interesados en precisamente mirar el problema de los grandes índices de deserción de las matemáticas, de los gustos de los niños por las matemáticas y sobre todo su relación con los contextos sociales que se llaman de riesgos. Pues allí en estas escuelas distritales y escuelas nacionales es donde más
se focaliza, digamos, la exclusión de las matemáticas. Además, hemos construido algunos ambientes de aprendizaje en las escuelas públicas de la ciudad de Bogotá, con las que intentamos contribuir en prácticas con las matemáticas que sean más inclusivas, que favorezcan la inclusión social de los estudiantes y la inclusión escolar. Y con esto queremos poner también un punto de discusión sobre qué es lo que tiene que caracterizar esos ambientes escolares para que estas prácticas con las matemáticas tengan sentido y participen de la constitución de las subjetividades de los estudiantes. Pensamos que con este proyecto y esta producción abrimos un espacio de interrogación a las formas como la racionalidad de la educación matemática ha definido lo que es ser normal en una clase de matemáticas. Lo que hemos querido es hacer una invitación a la comunidad académica para que empecemos a ampliar los horizontes de significado y los marcos de referencia que tenemos para pensar los problemas del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas en nuestro país. La producción del libro recoge los resultados de la investigación y para su producción y su impresión y también su como libro de editorial digital hemos contado con el apoyo decidido y emprendido del Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Nacional. En los proyectos de investigación que se hacen al interior de las universidades resulta de vital importancia poder hacer la publicación de estos reportes de investigación para que no queden como un conocimiento exclusivo de la universidad, sino que se puedan validar, se puedan discutir y se puedan dar a conocer ante toda la comunidad académica. Hoy la escuela le exige y la sociedad en general le exige a la universidad no solo contenido del estado de la investigación educativa, sino contenido en términos de didácticas, en términos de materiales educativos, que le permita al profesor que todos los días se encuentra con sus estudiantes en las distintas áreas del conocimiento tener estrategias, alternativas y formas creativas para hacer el ejercicio docente cada vez más innovador. Esa es una tarea inmediata con la que la universidad hoy se debe comprometer en la producción de nuevo y creativo conocimiento. El año pasado la universidad propuso una convocatoria para participar estudiantes, profesores, la comunidad en general, con el ánimo de producir material educativo para, digamos, para mostrar lo que la universidad hace, lo que se hace en la universidad, desde los centros académicos, desde los grupos de investigación, desde las distintas actividades que realiza la Universidad Pedagógica. Los materiales didácticos son un medio que permite innovar en la clase. Además, permite que los estudiantes se encuentren más real lo que se está aprendiendo. O sea, los estudiantes pueden hacer una conexión entre la realidad y, en nuestro caso, las matemáticas. Creo además que en la Universidad Pedagógica se producen este tipo de materiales de parte de los estudiantes en las clases y que son, creo yo, que subvalorados muchas veces y que creo que en el fondo hay un trabajo muy pensado porque se hace un estudio sobre el material, sobre el objeto de enseñanza, sobre el objetivo de enseñanza, sobre la creación de un material que propicie cierto aprendizaje específico de las matemáticas, en nuestro caso particular. Una parte de nuestro trabajo de grado se constituyó en la creación de un material didáctico con el cual los estudiantes aprenden a factorizar a través de unas fichas rectangulares de colores, haciendo una síntesis entre la geometría y el álgebra. Entonces los estudiantes aprenden a factorizar gracias a la geometría. Estamos piloteando estas iniciativas y son un primer momento para mostrar a la comunidad universitaria que esa es una potencialidad que la universidad está necesariamente obligada a explorar. Y claro, es un trabajo, digamos, que hay mucho todavía por recorrer, por un trabajo más, digamos, interdisciplinario que también hay que hacer, pero que es importante continuar con esos esfuerzos, ojalá se hicieran de una manera un poco más periódica. Hoy la escuela de cierta forma le reclama a la universidad su incidencia, no solo con la formación de maestros, con lo que la universidad está fundamentalmente comprometida, sino su incidencia en la producción de formatos, de didácticas, de objetos, de recursos que le permitan dinamizar dinamizar las aulas, dinamizar el currículo. Esa es una tarea inmediata de la universidad.
La producción de conocimiento científico-pedagógico tiene en las revistas de la universidad un escenario y una plataforma para la visibilización de ese conocimiento. En este mismo sentido, las revistas de la universidad están todas ellas en índices de citación nacional e internacional que dan cuenta del buen momento y del buen estado en el que se encuentra la producción de saber científico y pedagógico que se produce en la universidad. Entonces son dos vías. Por un lado, responder a esos indicadores de calidad que se dan en los índices y en las fuentes de referenciación de las revistas, y por otro lado, en la manera como ese contenido llega a la escuela y llega a las regiones y llega a la sociedad en general. El fondo editorial ha dado un salto muy importante al ofrecer todas las ediciones impresas, bueno, ahora no todas, pero tendencialmente en el futuro todas las ediciones al mismo tiempo van a aparecer en edición digital y en edición impresa, con la ventaja de que los formatos digitales serán para los distintos dispositivos móviles. La universidad hoy tiene una producción del libro impreso, una producción reducida. Como una estrategia de avanzar en la circulación del conocimiento, hemos encontrado en la estrategia de Open Access y del libro electrónico y libro interactivo una potencialidad que le permite a la universidad circular en un escenario más amplio de la sociedad colombiana, y a la vez permite dinamizar y hacer más creativa la producción de contenido. Yo creo que son nuevas posibilidades. Yo curiosamente creo, más o menos parodiando ese hermoso título de Humberto Eco, Nadie acabará con los libros. En el mejor de los sentidos, creo que se modifican las posibilidades del libro, las plataformas, como usted menciona, los formatos, y en esa medida crecen las posibilidades de lectura. Entonces yo no creo que el formato digital le esté amenazando. Yo creo que por el contrario, abre otras posibilidades y quizás otros nichos de lectores. Porque hoy de cierta manera nos encontramos con nuevos lectores, con nuevas demandas para la circulación de saber. Y una de esas estrategias es la digitalización de los libros. Ello tiene muchos riesgos, ¿cierto? Pero sumado a los riesgos, estamos convencidos que las oportunidades que nos ofrece Open Access es fundamental para lograr mayor visibilización. Creo que ese paso se ha dado fundamentalmente porque percibimos el libro como ese producto cultural, editorial y estético que es necesario percibir, ¿sí? Dejamos de pensar que es simplemente una cartilla de uso interno, sino que es un libro que tiene posibilidades y que debería poder, en un sentido sano y en un sentido adecuado, competir en un mercado de una producción editorial que es gigantesca. Es decir, el papel de la editorial académica no es solamente llegar a un punto, a un libro impreso, digamos. Es que el libro impreso es una puerta que abre la comunidad, que abre la posibilidad de hacer seminarios, coloquios, intercambios, la posibilidad de hacer coediciones, la posibilidad de hacer traducciones. La universidad pedagógica, en términos de edición universitaria, de contenido pedagógico, tiene muchos retos. Entre esos retos está consolidar una política de apropiación social del conocimiento y una política editorial fuerte que le permita a las unidades académicas tener condiciones y poder direccionar de una u otra manera la producción de conocimiento y seguir avanzando en la producción de materiales educativos. Tal vez son como de las necesidades más importantes que hoy la universidad, como productora de contenido pedagógico, debe hacerse y debe dar respuesta a la sociedad de esa demanda de contenidos.